Buenas tardes a todos los que estáis aquí. Tenemos una mesa muy, muy buena esta tarde con cuatro personas. La primera es Araceli Caro, técnica de proyectos del área de gestión de servicios y profesionales de la salud de la Escuela Andaluza, es muy largo el nombre, de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Y también es miembro de CONAES, miembro muy activo de AES. Así que nada, cuando ella quiera, pues empezará a presentar, compartirá su presentación. Y las preguntas que tengáis, por favor, las podéis dejar en el chat y dejarlas para el final. Al final de todas las presentaciones la iremos haciendo seguida y al final podemos preguntarle a los ponentes. Se ve bien, ¿no? Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias a la organización de la Asociación de Economía de la Salud, como siempre. La presentación que tengo preparada para la sesión de hoy se denomina Valoración de la hemodiálisis concertada y hospitalaria mediante un análisis de decisión multicriterio. Es un trabajo en curso que compartimos pues, compañeros de la Escuela Andaluza de Salud Pública y David también. Así es que nada, muchas gracias. Estos son los contenidos. Para comenzar, decir que la enfermedad renal crónica afecta a más de 64.000 pacientes y que el grupo de 65 a 74 años es el de mayor crecimiento. Esa prevalencia va en aumento y además es preocupante las proyecciones que se presentan para los próximos años. Tiene un elevado coste sanitario y social y es una de las principales causas de morbimortalidad, afectando de una manera grande a la calidad de vida de los pacientes. De todos esos pacientes, un 40% aproximadamente está en hemodiálisis, bien en hospital o en centro extrahospitalario, ¿no? De manera extrahospitalaria. Y es que esta modalidad nació ya en los años 50 porque la red pública no podía asumir pues, el volumen de pacientes, ¿no? Y se mejoraba también de esa forma la accesibilidad. De manera que el primer club de diálisis se puso en marcha en el año 65, el primer centro satélite en el año 72 o el primer concierto en el año 75. Y es que nuestro modelo de tratamiento sustitutivo renal se basa fundamentalmente en hemodiálisis y en trasplante renal. Y además la colaboración público-privada tiene un elevado peso en esta provisión de diálisis. Y bien es sabido, bueno, que los conciertos con los centros sanitarios privados en nuestro país representan el 11% del gasto público. La variabilidad en los beneficios terapéuticos entre centros está bien documentada en la literatura y muy asociada en ocasiones a la heterogeneidad en la calidad de los cuidados. El hecho es que la Sociedad Científica, la Sociedad Española de Nefrología, ha editado numerosas guías en torno a la calidad del tratamiento en diálisis extrahospitalaria, equidad o principios de buena práctica. Las experiencias de evaluación de tecnologías sanitarias para las enfermedades crónicas no siempre se basan en la aplicación de un único criterio de eficiencia, ¿no? De esa forma, pues, el análisis de decisión multicriteria es un instrumento que sirve para poner orden de una forma explícita, ayudar a los procesos deliberativos, mejora el compromiso, la transparencia, la rendición de cuentas, porque incorpora valores e intereses. Y básicamente es un problema que se plantea con varias alternativas en el que se utilizan criterios que son valorados por un lado y valorados pues, por otro. De forma que el objetivo de nuestro trabajo pues, fue determinar el valor que ofrece la hemodiálisis concertada y hospitalaria en el tratamiento de pacientes que tienen enfermedad renal crónica, justamente aplicando un análisis de decisión multicriterial. Estas son las etapas en las que consiste. Se estructura el problema se obtiene la evidencia, se modeliza y se delibera. De manera que, por etapa, el contexto de la evaluación, pues la enfermedad renal crónica, en la estructuración del problema y en la obtención de la evidencia, se formó un equipo de trabajo con tres profesionales, dos de ellos vinculados a la evaluación de tecnología sanitaria y un facultativo especialista en nefrología. Y se hizo una revisión de alcance de la evidencia sobre externalización del servicio de diálisis que bueno, hemos mandado a publicar no hace mucho. Y se celebró un taller online con un comité evaluador en el que se invitaron a 26 participantes que se seleccionaron balanceando diferentes niveles de responsabilidad y buscando heterogeneidad en los perfiles, pues profesionales asistenciales de unidad y servicios, responsables de esa unidad de servicios, directivos y gestores, representantes de la asociación ALCER o profesionales con experiencia en la evaluación de tecnología y gestión sanitaria.
Para la selección de criterios de modelización se utilizó el marco Evident, que está disponible de forma gratuita en la página web. Este proporciona criterios, proporciona también un método para ponderarlos y valorarlos, tiene un largo recorrido, es el más utilizado en salud, es fácil de aplicar y de interpretar y además considera aspectos éticos y legales, cosa que es muy importante en la decisión que nos ocupaba. Se adaptó la herramienta Excel, se adaptó a Excel, perdón, la herramienta que proporciona The Evident Collaboration en su décima versión. Y se utilizó Lamsurvey, una aplicación de software libre para realizar las distintas encuestas online que se iban ir haciendo durante el taller de manera que se permitiera obtener los resultados de forma síncrona y los pudiéramos ir debatiendo. Y se revisaron, por supuesto, todos los criterios y su significado pues, antes de proceder a la ponderación. Este marco Evident dispone de 13 criterios cuantitativos agrupados en 5 dimensiones o dominios y 7 criterios cualitativos también agrupados en 2 dominios, uno de viabilidad, factibilidad y otro contextual normativo. El método lo que propone es ponderar primero los criterios a través de 2 métodos. Por un lado, con una escala de 1 a 5, donde 1 es un criterio poco relevante y 5 un criterio muy relevante, y luego se reparten 100 puntos, primero entre dominios y luego entre criterios. Este es un ejemplo de cómo se presentaba la encuesta a través de Lamsurvey online a los componentes del comité evaluador, ¿vale? A la izquierda pues, la ponderación de criterios cuantitativos en la escala de 1 y 5 y las dos imágenes a la derecha, pues cómo se distribuía primero 100 puntos entre dominios y luego a su vez entre los correspondientes criterios. Se presentaban los resultados y a continuación se definían qué intervenciones se iban a evaluar y qué criterios se iban a puntuar en base a la evidencia, ¿no? La intervención la provisión de la hemodiálisis en medio hospitalario frente a centro concertado. Es la misma técnica dialítica, en principio, para el mismo tipo de paciente. Se presentó y se debatió la evidencia y se puntuaron, por una parte, los criterios absolutos, es decir, aquellos que no implican comparación entre alternativas, un 0 valor más bajo, 5 valor más alto, y luego los criterios relativos, que sí implica la comparación de esa alternativa entre menos 5 y 5. Y posteriormente se evaluaron los 7 criterios cualitativos en base a la evidencia disponible y a la experiencia de los participantes y las cuestiones se formularon en términos del impacto positivo, negativo o neutro que el actual modelo de previsión de la hemodiálisis tenía sobre esos criterios. Esto es un ejemplo de cómo se presentaba la formulación de las preguntas para poder valorar esos criterios absolutos, ¿no? Pues cómo influye la gravedad de la enfermedad en el valor que, en tu opinión, ofrece la hemodiálisis hospitalaria de 1 a 5 y los criterios comparativos. Se hizo tanto para hemodiálisis en centro hospitalario como para hemodiálisis en centro concertado. Y aquí, cómo se presentaban las cuestiones a la hora de que pudiera el comité evaluador puntuar el impacto negativo, neutro o sin impacto y positivo que tenía cada uno de estos criterios con el actual modelo de provisión de la hemodiálisis. Se presentaron y debatieron los resultados y el valor estimado para cada modalidad se obtuvo mediante un modelo lineal aditivo que simplemente consiste en multiplicar cada puntuación del criterio por su ponderación, de manera que se calcula así el valor que tiene cada alternativa y se transformó en una escala de 0 a 1 para facilitar su interpretación. En el marco general de evaluación, la gravedad de la enfermedad fue el criterio que obtuvo el mayor peso, seguido de tipo de beneficio terapéutico y la eficacia y efectividad comparada. Los menos valorados, por su parte, fueron costes fijos sanitarios y costes indirectos y resultados reportados por los pacientes. La comparación de ambos métodos, lo que comentaba antes, asignar un valor de 1 a 5 frente a distribuir 100 puntos primero entre dominios y luego entre criterios, lo que permitió obtener es lo que se denomina la consistencia del modelo, ¿no? Entonces, eso permitió observar que donde hubo mayor discrepancia fue precisamente en dos de los criterios que mayor puntuación obtuvieron con el primer método y que fueron gravedad de la enfermedad y tipo de beneficio terapéutico. Y con el segundo método de ponderación, que fue el de 100 puntos, obtuvieron aún mayor valor, aún mayor peso. La puntuación individual ya de cada uno de los criterios absoluto y relativo, una vez ya teníamos ponderado el modelo y pasábamos a puntuar cada opción y cada criterio, ¿no? En cada una de las opciones,
centro concertado y centro hospitalario, asignó mayor valor a la hemodiálisis hospitalaria en todos los criterios y dominios, a excepción de los resultados reportados en los pacientes y los tres de consecuencia económica. Este gráfico permite observar la comparativa entre las puntuaciones de los criterios cuantitativos. Entonces, los que están ahora mismo visibles son los absolutos, es decir, los que se puntúan de 1 a 5, ¿no? En azul está la valoración que obtuvo el centro hospitalario y en naranja el centro concertado. En criterio absoluto, entonces, el centro hospitalario recibió mayor puntuación a excepción del criterio tamaño de la población. Los criterios comparativos que se ven aquí ahora, los centros concertados son mejor valorados en el criterio resultados reportados por los pacientes, precisamente, y coste fijo sanitario. Los resultados globales de las puntuaciones asignadas a los criterios cuantitativos asignaron un valor para la hemodiálisis hospitalaria de 0,39, que es la última barra que aparece a la izquierda en naranja, y de 0,29 fue el valor total que se asignó a la hemodiálisis concertada. La valoración que se otorgó a los criterios cualitativos, que son de contexto normativo o de viabilidad, mostraban en general un impacto positivo en el actual modelo de provisión de la hemodiálisis. Y dentro de los criterios de la dimensión de viabilidad, el criterio de objetivo común e intereses, frente a intereses específicos, que viene a trasladar un poco el contraste entre lo que le interesa a la mayoría de los pacientes frente a intereses concretos, pues del servicio sanitario, industria farmacéutica, proveedores, etcétera, estaba valorado más negativamente. También hubo puntuaciones neutras respecto al impacto que pudiera tener el actual modelo de provisión y que están también detalladas. Como conclusiones, pues trasladar lo que ya se ha comentado, pues el valor otorgado a la hemodiálisis hospitalaria fue ligeramente superior al obtenido para la hemodiálisis concertada, que el análisis de decisión multicriteria puede ser una herramienta útil de ayuda para la toma de decisiones sanitarias y también en las decisiones sobre el ámbito de la prestación de un servicio sanitario. Los participantes afirmaron que esta metodología permitía estructurar la decisión, porque contribuye a considerar de forma explícita y transparente criterios que son relevantes. Y también se debatió la conveniencia de incorporar otros criterios y dimensiones en este tipo de decisiones, como el que nos trataba, se estaba tratando, que son distintos ámbitos de prestación de la asistencia para una misma patología, pero que podía tener pacientes con distintos niveles de gravedad, comorbilidad o incluso necesidades. Entre las limitaciones, pues que no se realice una revisión sistemática de la evidencia en todos los criterios, puesto que la naturaleza de la actividad era un taller, no pretendíamos mucho más en principio, que se encontraron ciertas dificultades para que todos los integrantes del comité evaluador, pues pacientes, por ejemplo, comprendieran el sentido y significado de todos los criterios a la hora de valorar y de puntuar, que no se ha evaluado la incertidumbre y que no se ha logrado completar un retest. Se intentó, pero el COVID coincidió en ese momento con la tercera ola en los servicios sanitarios, de manera que no tuvimos suficiente respuesta. Nada, esto es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Araceli. Pues, como comenté al principio, aunque ha ido llegando gente progresivamente, las preguntas las vamos a hacer al final. Entonces, si alguien quiere preguntarle algo a Araceli, tiene dos opciones, o hacerlo al final cuando ya hayamos hecho todas las presentaciones, o ponerlo en el chat y luego yo lo leo en el chat que tenemos aquí abajo del Zoom. Hemos alterado ligeramente el programa, entonces, si os fijáis, había 5 presentaciones, una al final no se ha podido realizar y a continuación va a presentar Celia Muñoz. Después de Celia presentará Ángel Fernández y después Manuel Serrano. Por lo tanto, ahora os dejo con Celia para introducirla brevemente. Pues diré que es técnica de la Unidad de Decisiones Basadas en la Evidencia del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. Lo he dicho correctamente, también muy largo. Bien, y es tesorera de SESPAS y es un miembro también muy activo de AES, miembro del comité organizador. Así que os dejo con ella y ya sabéis que podéis poner vuestras preguntas en el chat. Muy bien, muchas gracias. Imagino que se ve la pantalla sin problema, ¿verdad?
Sí, se ve bien, Celia, sí, perfecto. Vale, estupendo. Pues yo voy a hablar sobre un informe de evaluación de tecnologías sanitarias en el que hemos estado trabajando en el último año. En concreto, sí que este informe tiene dos partes y tiene una parte muy especial que es una incorporación de la perspectiva social. Habitualmente en la red de española de agencias de evaluación de tecnologías sanitarias solemos hacer informes de evaluación con perspectiva del Sistema Nacional de Salud, es decir, en la evaluación económica tratamos de responder a la pregunta de quienes nos encargan el informe, pero en este caso vimos que por la naturaleza de la patología y porque podía llevar a cabo algunos costes adicionales que asumen las familias de los pacientes, pensamos que era el momento de ampliar un poco el foco y ir a la perspectiva social. Entonces, en este trabajo, bueno, quiero agradecer la ayuda de Menudos Corazones, de la Fundación Menudos Corazones, que son quienes nos han ayudado un poco a captar a las familias de niños y niñas con comunicación interventricular, que nos han ayudado a obtener esta información sobre, bueno, los costes que asumen las familias y que se han incorporado a la evaluación económica. Como ya digo, a ver, ahora. Bueno, la comunicación interventricular, por poner un poco en situación, es una cardiopatía congénita que si bien no tiene un impacto importante en la mayoría de los casos, en otros se puede, digamos, en comunicaciones un poco más grandes, puede dar pie a insuficiencia cardíaca y tener algunas molestias más. Por lo tanto, en estos casos, el tratamiento habitual es el cierre quirúrgico. Sin embargo, eso ha aparecido en los últimos años en la asistencia una técnica que es menos invasiva, que es el cierre percutáneo, con el cual bueno, introducen este cacharrito, digamos, por vía catéter, por lo que digamos, el proceso al que se somete el paciente, en este caso son pacientes pediátricos y en ocasiones incluso recién nacidos, es mucho menos invasivo, mucho más sencillo, un posoperatorio bastante más reducido, etcétera, por lo que digamos, ante una misma efectividad, que es lo que podríamos encontrar a priori, tiene otras ventajas que cabría valorar. Por eso este es el informe, digamos, este es el foco del informe. Entonces, aparte del resto del informe, pues que se hizo una revisión de la literatura de los aspectos de efectividad, seguridad y perspectiva de los pacientes. Bueno, se hizo la parte de eficiencia, se atacó con un análisis coste-utilidad desde la perspectiva de la sociedad. Se realizó un árbol de decisión con horizonte de toda la vida de los pacientes, con una tasa de descuento del 3% para costes y resultados. Este es el esquema del árbol de decisión. Como veis, pues tenemos el cierre quirúrgico, que es el tratamiento habitual, y el cierre percutáneo, y ambos tienen, digamos, unas opciones, ¿no? Después de la intervención, pues puede quedar un sum no significativo, que es digamos, un pequeño defecto, un pequeño agujero en el tabique interventricular, aunque ya se haya colocado el dispositivo, se haya cerrado, puede quedar todavía una comunicación muy pequeña que ya no es significativa y no impacta tanto en la vida de los pacientes. Puede que haya unas complicaciones y haya que reintervenir, o puede que se cierre completamente y sea un éxito. Entonces, sí que es cierto, voy a comentar que esta presentación, para todo lo relacionado con la perspectiva del Sistema Nacional de Salud, ya la presenté en el taller CONAES hace un par de meses, por lo que voy a ir más rápido en todo lo relacionado con parámetros, pues a los que voy a ir ahora, pues de probabilidad, etcétera, pero bueno, pasaré por ellos así más rápido, pero seguramente podéis rescatar el vídeo de esa presentación por no eternizarme, digamos. Bueno, pues aquí tomamos, como ya he dicho, se hizo una revisión sistemática en las partes para las dimensiones de efectividad y seguridad. Entonces se hizo el metaanálisis y de este metaanálisis obtuvimos los parámetros de probabilidad de que los pacientes fueran reintervenidos, pues por diferentes complicaciones, y de que los pacientes, pues, quedaran con un no significativo.
también los tuvimos de la literatura. Los parámetros sobre costes de las distintas intervenciones o los costes previos por hospitalizaciones o por insuficiencia cardíaca, etcétera, se obtuvieron de los GRD de 2015 y bueno, pues el coste de la intervención también lo tomamos como un coste de GRD y tuvimos que combinar algunos GRD, digamos, que se asocian con algunas condiciones concretas en los casos de reintervención, ¿no? Para conseguir un coste mixto, digamos, que pudiera representar toda la casuística por la que se realiza una reintervención a estos pacientes y posibles reingresos también por diferentes condiciones que también los obtuvimos de los GRD. También un grupo de clínicos normalmente nos ayuda en los informes de evaluación de tecnologías. En este caso, pues era un grupo de diferentes especialistas en cardiología y cirujanos cardiopediátricos, por lo que nos hicieron estimaciones digamos, el seguimiento después de la intervención a estos pacientes, dependiendo de la técnica que se había empleado en la intervención, la quirúrgica o la percutánea, y luego a largo plazo, digamos, durante la edad pediátrica y luego durante la edad adulta, de acuerdo con el resultado que habían tenido en la intervención. Quienes habían quedado con un son residual requerían muchas más consultas y un seguimiento más continuado durante toda su vida. Y los pacientes que ya quedaban con cierre completo simplemente necesitaban un seguimiento, pues eso, mucho anual, pues de una consulta anual simplemente. Los costes de estas consultas y de este seguimiento, pues lo obtuvimos de la literatura y de las tarifas de servicios sanitarios de la Comunidad de Madrid. Y para los parámetros de utilidad, digamos que los obtuvimos de la literatura también. Como vemos, aquí hemos puesto una desutilidad posterior a la intervención y luego tenemos a aquellos pacientes que quedan con una cardiopatía leve, como he dicho, con el SUN no significativo, pues tienen una calidad de vida un poco inferior a la de la población general. Entonces, esta es la que hemos obtenido. Paralelamente a esto, llevamos a cabo, que es ya el objetivo, digamos, de esta presentación mucho más importante o que quería centrarlo más, es el estudio mixto que hicimos con la colaboración de la Fundación Menos Dos Corazones en el que las familias de pacientes que habían sido intervenidos tanto con cierre quirúrgico como con cierre percutáneo nos informaron sobre la necesidad de desplazamientos fuera de la comunidad autónoma porque estas cirugías en ocasiones se tienen que realizar en centros especializados, entonces hay pacientes que deben desplazarse a otra comunidad autónoma, los medios de transporte, el alojamiento de estas familias durante el tiempo de intervención, etc. Y calculamos algunas tarifas en base a bien tarifas reguladas en aquellos conceptos que sí que están regulados o precios de mercado, pues por ejemplo, como ahora mencionaré, en cuanto al alojamiento y demás que tenían que asumir estos familiares. También nos centramos en calcular las pérdidas de productividad y optamos por el método de costes de fricción para un periodo de fricción de 90 días. En base a la clasificación que nos orientaron los profesionales, establecimos que hay una fase previa a la intervención, una fase de intervención y una fase de seguimiento. Y cada una de estas fases, tanto para el sistema sanitario, que son las que he explicado antes, como para los pacientes y sus familias, tienen diferentes conceptos de uso de recursos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tanto en la fase previa como la de intervención o la posterior, pues obtuvimos los desplazamientos que se tenían que hacer fuera de la comunidad autónoma de residencia, los medios de transporte, el alojamiento, el desplazamiento dentro de la comunidad autónoma en aquellas personas que viven en una comunidad autónoma donde sí que hay un centro de referencia donde pueden ser intervenidos, pero el transporte a las consultas, a la intervención, etcétera, la distancia recorrida, etcétera. Luego las ausencias laborales, como esto es una enfermedad pediátrica y en ocasiones es en recién nacidos, ausencias laborales de padres, madres, entonces tomamos el tiempo de días de ausencia y como ya he dicho con el
la metodología del coste de fricción. Y tiempos destinados a los cuidados informales. Aquí optamos por el método de coste de oportunidad, aquellos pacientes, aquellas familias, aquellos padres, madres, tutores que estaban empleados, digamos que el tiempo dedicado a cuidados informales era más limitado y digamos que les restaba tiempo de ocio, por lo que lo valoramos a salario mínimo, y en aquellas personas que sí que estaban, que estaban paradas o estaban de baja, el tiempo que dedicaban a cuidados informales lo establecimos al precio de mercado de salario medio, digamos, si optaran por trabajar en lugar de cuidar al paciente. Y entonces, bueno, pues obtuvimos de diferentes tarifas, pues para el desplazamiento a otras comunidades autónomas, con vehículo propio, pues el kilometraje, con los billetes de tren, digamos, en, pues el coste por billete, el coste de autobús, de autobús, diferentes medios de transporte, que son los que las familias de los pacientes que respondieron al cuestionario, digamos, nos dijeron que eran los medios en los que se trasladaban, ¿no? Entonces, bueno, calculamos la proporción de cada uno de estos medios de transporte y les asignamos el coste por digamos, traslado. Los alojamientos en la comunidad autónoma, en algunos casos había también, bueno, personas que no tenían un coste aunque se tuvieran que desplazar, pues porque a lo mejor se quedaban alojados en residencias proporcionadas por las fundaciones, etcétera, o bueno, en costes de mercado de diferentes tipos de alojamiento. En el transporte dentro de la comunidad autónoma, pues también obtuvimos una tarifa de billete sencillo, de transporte público, para la proporción de individuos que respondieron que se trasladaban en transporte público, total que al final pudimos asignar diferente coste a los diferentes conceptos de movimiento, ¿no? Y de conceptos de coste social que asumían estas familias. Como ya he dicho antes, para las pérdidas de productividad y los cuidados informales, pues también obtuvimos el salario medio y el salario mínimo, en este caso, por día. Bueno, pues para después de hacer el periodo de campo y limpiar los datos, pues hicimos pues el cálculo típico de frecuencias medias medianas, hicimos los test para comprobar la normalidad y ver si existían diferencias estadísticamente significativas entre los pacientes o las familias de pacientes que habían sido intervenidas quirúrgicamente o las que habían sido intervenidas de forma percutánea. Decir que las intervenciones cierre percutáneo, como es una técnica que se está evaluando, todavía hay muy pocas que se han realizado en el Sistema Nacional de Salud, por lo tanto, bueno, ya veréis que el número de pacientes es bastante bajo en este caso, o sea, el número de personas que responden de esta categoría. Y bueno, para volver otra vez a lo que era la evaluación económica, pues hicimos análisis de sensibilidad determinístico univariante y análisis probabilístico con 1000 simulaciones de Monte Carlo. Y bueno, pues asignamos las diferentes distribuciones que corresponden a cada tipo de parámetro. Y los resultados de la encuesta, como veis, pues tenemos 43 respuestas. Es una cantidad baja de participantes, somos conscientes, y es una limitación que luego vamos a trasladar. Pero bueno, se trata un poco de conocer qué conceptos de coste se dan con una intervención u otra. A modo de resumen, pues en la fase previa a la intervención, como ya he dicho, los conceptos de gasto en términos sanitarios serían las hospitalizaciones previas a la intervención por insuficiencia cardíaca o consultas en cardiología. En los pacientes, aquí sí que nos respondieron que los pacientes que son intervenidos con cierre percutáneo posteriormente sí que tienen más consultas en cardiología, por lo tanto tienen un coste de transporte a consultas de cardiología superior. Sin embargo, la insuficiencia cardíaca, las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca son más cortas, por lo tanto los periodos de alojamiento son menores frente a los pacientes que tienen
desplazarse a otra comunidad autónoma, pero que son intervenidos con cierre quirúrgico. En la fase de intervención, es decir, en el momento en el que intervienen al paciente, tanto para hacerle el cierre quirúrgico o percutáneo, como vemos, el cierre quirúrgico, al ser una intervención más agresiva, requiere muchos más días de hospitalización, y esto significa que las familias que se desplazan a otras comunidades autónomas tienen unos costes mucho mayores en alojamiento y bueno, los de transporte son iguales, pero especialmente en alojamiento. Y luego, el periodo posterior a la intervención, los pacientes con cierre quirúrgico, como necesitan un seguimiento mayor y digamos, un seguimiento más cercano por parte de cardiología, en aquellos pacientes que necesitan ir a cardiología a otra comunidad autónoma, también tienen un coste de transporte superior. Por lo tanto, esta información se incorporó en la evaluación económica. Y tuvimos que, por la parte de la perspectiva del Sistema Nacional de Salud, un ratio costo-utilidad incremental de menos 792.920 euros por AVAC. Vemos que en la perspectiva del Sistema Nacional de Salud, vemos que el cierre percutáneo es menos costoso que el cierre quirúrgico. En efectividad o incremento de la calidad de vida, apenas vemos diferencias. A lo largo de toda la vida de los pacientes y descontando al 3%. En la perspectiva social vemos que estas diferencias en el coste de las dos tecnologías se hacen más amplias, por lo que llegamos a casi 900.000 euros, bueno, menos por año de vida ajustado por calidad. Lo que quiere decir que esta tecnología, el percutánea, al ser menos costosa y mantenerse un poco más o menos igual, pero digamos que mejora un poco la calidad de vida, podemos decir que es una técnica dominante desde el punto de vista tanto del Sistema Nacional de Salud como de social. Análisis de sensibilidad determinístico, en principio no cambia las conclusiones del análisis. Sí que es cierto que hay alguna, se introduce variabilidad por parte de la probabilidad es un no significativo, la probabilidad de, pues, el coste de la intervención quirúrgica, las probabilidades de reintervenciones, etcétera, pero digamos que no hay ningún parámetro que haga modificar las conclusiones de dominancia, ¿no? Vemos aquí el análisis probabilístico, donde se representan todos los puntos de la simulación de Monte Carlo, y vemos que están más del 60% han caído en la franja de técnica dominante, en el caso del cierre percutáneo. Por lo tanto, bueno, como ya avanzaba, pues la tecnología de cierre percutáneo es una tecnología socialmente dominante. Todas las limitaciones posibles, las habituales de las evaluaciones económicas, en cuanto a que hemos obtenido parámetros de múltiples fuentes, en este caso la perspectiva social, pues la hemos informado con un estudio mixto, con pocos pacientes, que además ha podido estar sesgado, sesgo de recuerdo, imprecisiones, etcétera, y que la diferencia de AVAX es muy, muy ajustada. Sin embargo, no hicimos un análisis de minimización de costes porque los profesionales sanitarios nos recomendaron mirar si era de verdad más efectivo o no en cuanto al tema del SUN residual no significativo. Por lo tanto, al final fuimos adelante con esto y vemos que la diferencia en años de vida ajustados por calidad a largo plazo, pues no es, es muy, muy ajustada. Por lo que, bueno, pues en términos de que la calidad de vida es tan ajustada, pero las diferencias a nivel económico, tanto para el Sistema Nacional de Salud como para la sociedad, son tan grandes, pues eso, la consideramos técnica socialmente dominante. Y nada más, esto es todo. Así que, bueno, muchísimas gracias. Si tenéis alguna pregunta, estaré encantada de responderlas al final. Y si no, pues nos podéis contactar por mail en cualquier momento. Muchas gracias, Celia. Muy interesante tu intervención. Pues ahora damos paso a la siguiente ponencia, presentación. Creo que el siguiente, por el orden que hayamos establecido, era Ángel Fernández, que hablará de la salud mental de las personas mayores.
Y a continuación, ya la última presentación será de Manuel Serrano, que hablará de beneficios de larga duración y su impacto en el sistema de atención primaria. Pues Ángel, voy a presentar brevemente a Ángel, algunos a lo mejor lo conocéis. Él es profesor en Granada, en el Departamento de Economía Aplicada, y casi doctor, aspirante a doctor. Pues nada más, os dejo con él y ya sabéis que si tenéis preguntas, podéis hacerlas en el chat o al final, os las guardáis para luego. Gracias. Vale, muchas gracias, Loli. Voy a compartir pantalla. Y a ver, ¿me confirmáis si veis lo que estoy compartiendo? No sé si se ve bien. Sí. Vale, perfecto. Se ve perfecto. Vale, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación. Efectivamente, yo me llamo Ángel Fernández, vengo del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Granada. Y bueno, voy a presentar este artículo en el que estoy trabajando junto con Alessio Gaguero y Dolores Jiménez Ruiz, la moderadora de la sala, que bueno, se titula El efecto de la pandemia COVID-19 sobre la depresión en personas mayores. Bueno, todos sabemos ya las consecuencias que la enfermedad del COVID-19 ha tenido para la salud de la población, ¿no? Desde que la Organización Mundial de la Salud la ha declarado pandemia mundial, pues ha habido más de 3,5 millones de muertes en el mundo, más de 170 millones de casos confirmados, los sistemas de salud han estado en riesgo de colapso y entonces ha sido una pandemia casi sin precedentes históricos, ¿no? Además, ante esa situación, pues, los gobiernos de la mayoría de los países del mundo pues, tuvieron que adoptar una serie de medidas de distanciamiento social para frenar esa expansión del virus, ¿no? Entre ellas, la más característica ha sido los famosos confinamientos que todos hemos vivido, ¿no? En primera persona. Entonces, el caso es que las consecuencias del COVID-19 para la salud de la población, así como todas las medidas que han adoptado los gobiernos para frenarla, pues han podido tener un fuerte impacto sobre la salud mental, que se ha podido ver perjudicada por múltiples factores. Por ejemplo, miedo a contraer el virus, miedo a haber sido el virus contraído incluso, o incertidumbre por el futuro de la salud, del futuro económico, el aislamiento, la falta de contacto social, etcétera. Todos esos factores han podido afectar a la salud mental. En mayo de 2020, las Naciones Unidas, de hecho, publicaron un informe en el que pues alertaban del fuerte impacto que la COVID-19 podría estar teniendo en la salud mental y en el bienestar del conjunto de la población. Y no solamente en el conjunto de la población, sino que también señalaban determinados grupos de población que son especialmente vulnerables. A partir de ahí ha surgido una literatura empírica que parece confirmar que efectivamente la salud de la población mental, la salud mental de la población se ha deteriorado. Se ha comprobado en distintos grupos de población, como por ejemplo población de mediana edad, adultos jóvenes, personas con discapacidad, etc. Sin embargo, hemos visto pocos estudios que analicen el efecto que ha tenido la COVID-19 sobre uno de los grupos de población que la ONU, precisamente ese informe, declaraba como vulnerable, que son los adultos de más avanzada edad y las personas mayores, ¿no? Entonces, el objetivo de este artículo pues es proporcionar la evidencia empírica sobre el impacto que la pandemia COVID-19 ha tenido sobre la salud mental de la población de más de 50 años, que es adultos en edad avanzada y personas mayores. Nosotros la salud mental la medimos a través de los índices de depresión, que utilizando el índice de depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos, el índice CESD, que ahora explicaré un poco en qué consiste ese índice. Y además también planteamos otros dos objetivos, que sería un poco analizar si determinadas características socioeconómicas de los individuos de este grupo de población provocan un impacto distinto en los niveles de depresión, por ejemplo, en el caso de si el hecho de ser mujer u hombre provoca un mayor impacto de la COVID en los niveles de salud mental o no. Y, por otro lado, tratar de identificar la fuente de la que procede ese deterioro de la salud mental. He dicho que el por qué se deteriora la salud mental puede venir de múltiples fuentes. Nosotros un poco lo que tratamos es de separar un poco el efecto económico que ha podido tener la salud mental de un efecto social, como puede ser, por ejemplo, el aislamiento o puede ser la sensación de soledad que ha podido tener sobre la salud mental, y intentamos de identificar cuál ha sido más protagonista, si el efecto económico o el efecto social. Bien, para ello pues utilizamos los datos de panel proporcionados por la encuesta ELSA, que es la English Longitudinal Study of Aging, la cual obtiene información de personas mayores de 50 años que viven en hogares de Inglaterra,
contamos con 11 olas de datos, tenemos 9 olas previas a la pandemia, que van de 2002 a 2018, y luego 2 olas posteriores a la pandemia que la sacaron precisamente por la situación de COVID. Una en julio y agosto de 2020 y otra en noviembre y diciembre de 2020. Además, tenemos una muestra, bueno, en general tenemos una muestra de más de 100.000 observaciones y tenemos más o menos alrededor de 10.000 observaciones por año. Una de las ventajas de nuestro estudio precisamente es la disponibilidad de esta base de datos longitudinal con información prepandemia y pospandemia. Y nuestra variable estrella, o como medimos la salud mental, sería el índice CESD, como digo, el índice de depresión del Centro de Estudio Epidemiológico, que es un indicador que mide el nivel de depresión que tiene una persona y que va de 0 a 8, donde 0 sería como el menor nivel de depresión y 8 sería el mayor nivel de depresión. Es decir, cuanto mayor es el número de esa variable, mayor es el nivel de depresión. Bien, si nosotros observamos los niveles de depresión promedios medidos por este índice de CES para las olas de las que disponemos de datos en esta base que utilizamos, observamos que en el periodo prepandemia de 2002 a 2018 los niveles de depresión de este grupo de población que analizamos sufrieron una tendencia descendiente, es decir, estaban bajando los niveles de depresión. Sin embargo, tras el COVID, de las olas posteriores al COVID, nosotros lo que observamos es un salto brutal y es que el índice este se dispara, que pasa de 1,4 en promedio en 2018 aproximadamente a superar los 2 puntos, ¿no? Es decir, que son valores sin precedentes en esta encuesta, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es un poco estimar cuál ha sido la influencia de la pandemia COVID-19 a la hora de aumentar este índice. ¿Cómo lo hacemos? Pues utilizamos los métodos de evaluación de impacto, que como sabréis, pues el objetivo es identificar los efectos causales que tiene la aplicación de un tratamiento y la alteración de una determinada variable de interés. Pues lo hace comparando básicamente la evolución de esa variable de interés, en nuestro caso que sería el índice de depresión, en un grupo de tratamiento que estaría formado por individuos que han sufrido pues los efectos de la pandemia o las medidas adoptadas por los gobiernos para frenarla, con un grupo de control que estaría formado por individuos que no han sido afectados por la pandemia COVID ni por las de restricciones. El problema es que es imposible tener un grupo de control que no haya sido influido por las medidas de COVID y por la pandemia. Entonces, nosotros echamos mano de uno de los métodos, que es el estimador before and after o el antes después, que básicamente lo que hace es comparar la variable de interés en el grupo de tratamiento después de la pandemia con, que serían estos casos de aquí, con una estimación de lo que habría pasado en el periodo después de la pandemia en caso de que la pandemia no hubiera tenido lugar. Y para ello se basa en lo que ha pasado, en la evolución, en la tendencia de esa variable de interés en el grupo de tratamiento antes de que la pandemia hubiera tenido lugar. Es decir, básicamente como sería hacer una estimación, una prolongación de lo que ha pasado aquí, pues lo que habría pasado aquí si esa pandemia no hubiese tenido lugar, ¿no? Para hacer este método básicamente consiste en aplicar un modelo de regresión donde la variable dependiente en nuestro caso sería el índice CESD y en el que se incluye una variable dummy, en este caso COVID-19, que tomaría el valor 1 para los individuos que están expuestos al tratamiento, que sería en el caso posterior, en el periodo posterior a la pandemia, y 0 para los individuos que no están expuestos al tratamiento, que en este caso sería en el periodo previo a la pandemia, sería identificado en ese caso. Nuestro parámetro de interés sería este beta, que un poco indicaría el efecto de la pandemia sobre los niveles de depresión, ¿vale? Entonces, además, también controlamos por una serie de atributos individuales y por efectos fijos individuales y de tiempo. Bien, ¿qué resultados tenemos? Pues hemos realizado 8 regresiones desde un modelo que podríamos llamar vacío, en el que solamente tenemos en cuenta este parámetro de aquí, hasta el modelo más completo, que sería el último, que en el que se incluiría pues, todo el modelo. Incluiríamos controlaríamos por todos los efectos, por todas las características, efectos individuales, fijos, por región, etc. Quizá este último es el que tendría más interés, los resultados de este último. Esos son los que me voy a centrar para explicar en esta posición, ¿no? Lo que los resultados del modelo ofrecen es que pues, el parámetro beta es positivo y significativo, por lo tanto, los datos lo que nos confirma es que la pandemia COVID-19 ha aumentado los niveles de depresión en las personas mayores de 50 años en Inglaterra, medidos por el índice CES, y que ese aumento ha sido de 0,726, ¿vale? Lo que nos confirman los datos. Y para cumplir con ese el segundo objetivo que teníamos, nosotros lo que hemos hecho es aplicar el mismo modelo de regresión, el mismo estimador before and after, pero separando la muestra
en función de determinadas características socioeconómicas de los individuos. Lo hemos separado por género, lo hemos separado por nivel de ingreso y lo hemos separado por estado ocupacional, dividiendo la muestra entre jubilados y no jubilados. Lo que observamos, si atendemos al género, es que el impacto de la COVID-19 sobre la depresión ha sido mayor en las mujeres que en los hombres. Este estimador es mayor que en este. En concreto ha sido un 21% mayor. Si atendemos al nivel de ingreso, lo que observamos es que los individuos más ricos, que pertenecen a un tercio de ingreso más alto, pues han sido más afectados o han sufrido un mayor impacto negativo de la COVID-19 sobre la salud mental comparado con los individuos más pobres. Y si atendemos al estado ocupacional, observamos que un efecto negativo más fuerte en los individuos jubilados que en los no jubilados. Esto implica que las diferencias que había entre los dos grupos prepandemia se han reducido, ¿vale? Entre los niveles de depresión. ¿Conclusiones que obtenemos con este artículo? Pues confirmamos empíricamente que la salud mental de este grupo de población mayor de 50 años en Inglaterra empeoró significativamente por la pandemia. También confirmamos que las características socioeconómicas de los individuos son relevantes o habría que tenerlas en cuenta a la hora de medir el impacto de la pandemia de COVID-19, principalmente porque nosotros lo que observamos son diferentes impactos en función del género, en función del ingreso y en función del estado ocupacional, ¿no? En el caso del género, pues observamos que un efecto o un impacto más negativo en las mujeres que en los hombres. ¿Por qué es esto? Pues algunos autores han establecido el hecho de que las mujeres suelen hacer o suelen estar cargadas más de las tareas no remuneradas en el hogar, como tareas del hogar, el cuidado de personas dependientes, cuidado de niños, etcétera, y eso le ha podido llevar o desembocar un nivel de estrés. En cuanto al ingreso, bueno, simplemente eso, que una hipótesis por la cual nosotros observamos que un mayor impacto en individuos más ricos que en pobres sería de que los individuos más ricos tienen más probabilidad de realizar teletrabajo, en lo que quizá ha podido llevar a un mayor aislamiento social que haya podido perjudicar la salud mental de las personas en este grupo de edad, ¿no? Y confirmaría un poco lo que Krueger y Skate establecen, de que las interacciones sociales en este grupo de edad, o cuando la edad es mayor, son más importantes incluso que las cuestiones económicas. Y finalmente, nosotros observamos que la pandemia afectó negativamente más a las personas jubiladas que a las no jubiladas, y esta separación nos permite también quizás ver que el efecto social de la pandemia ha sido más relevante a la hora de deteriorar la salud mental que el efecto económico. Si nosotros, por ejemplo, consideramos que las personas jubiladas estarían menos preocupadas por el shock financiero que haya podido causar la pandemia, porque son normalmente un grupo de población más protegido o que tiene menos preocupación por la evolución del desempleo, etcétera, pues podemos observar que efectivamente que el efecto de los factores no económicos influye en la salud mental, como por ejemplo el aislamiento social, o han desempeñado un papel más relevante que los factores financieros. ¿Por qué? Quizá porque el gobierno británico, al igual que los gobiernos de otros países, implementaron medidas de protección financiera para solucionar que se deteriorara el nivel de ingreso o para proteger el empleo, lo que pudo relajar un poco la preocupación de las personas no jubiladas. Vale, pues nada, simplemente eso, que mientras que las medidas de protección financiera han podido solventar un poco la preocupación del nivel económico, hay otras cuestiones que no han podido ser solventadas. Por ejemplo, el hecho de que se cierren los centros de día comunitarios, que son zonas donde las personas mayores suelen acudir a relacionarse, o por ejemplo la imposibilidad de tener visitas de amigos o familiares, pues ha podido causar un impacto más fuerte en la salud mental derivada de estas cuestiones, ¿no? Y nada, pues muchísimas gracias por la atención. Y si tienen alguna pregunta, pues al final trata de responderla. Gracias, Ángel. ¿Has podido llegar al final? Sí, sí. Bueno, pues seguimos con la última ya de las intervenciones. Manuel Serrano va a presentar ahora un trabajo sobre dependencia y el impacto de la dependencia de la ayuda a la dependencia en la atención primaria. Pues nada, luego al final te haremos alguna pregunta. Gracias, Manuel. No te he presentado. Bueno, casi todos lo conocéis. Manuel Serrano tiene un contrato ahora mismo de postdoc en la Universidad Bocconi de Milán y en concreto en el Dondena Research Center.
Adelante, Manuel, cuando quiera. Gracias, Lola. Bueno, primero pido perdón porque me había preparado la presentación en inglés porque pensaba que era la sesión en inglés, pero la haré en castellano. Bueno, nuestro trabajo sobre los efectos de las ayudas de la dependencia en el uso de los servicios de atención primaria, y este es un trabajo conjunto con Elena Hernández Pizarro, Guillén López Casanovas y Katia Nicodemo del CRES en la Pompeu Fabra. Un poco como introducción, sabemos que los sistemas de salud han experimentado una presión muy fuerte en la demanda en las últimas décadas, y parte de este aumento en la presión en la demanda se debe, por un lado, al envejecimiento de la población, pero también por un aumento en las comorbilidades y en la dependencia. Al mismo tiempo, sabemos que políticas sociales y de salud efectivas pueden reducir este tipo de uso de los servicios de salud necesarios, y una de estas políticas sería el sistema de la dependencia. Sabemos que los sistemas de cuidados de la dependencia pueden reducir el uso de los servicios de salud de al menos dos formas. Por un lado, pueden mejorar el estado de salud de las personas que reciben ayuda de dependencia, ya sea a través de una mejora en la medicación, una mejora en la nutrición o una reducción del riesgo en ciertos riesgos asociados con la edad, como por ejemplo las infecciones o las caídas. Al mismo tiempo, pueden proporcionar cuidados después de hospitalización y de esta manera reducir el riesgo de readmisión. Por otro lado, sin embargo, también el hecho de tener un cuidador, el hecho de recibir cuidador de la dependencia, puede hacer que se busquen más ciertos tipos de cuidador de salud, y de alguna manera que el hecho de tener un cuidador incentive a tener un mayor uso de salud, de servicios de salud. Sería en este caso un servicio de salud programado. La literatura anterior que estudia esta relación entre el sistema de dependencia y la demanda de los servicios de salud generalmente mira a la demanda agregada del sistema de salud, es decir, si el sistema de la dependencia aumenta o disminuye el total del uso del sistema de salud, pero no mira en detalle qué tipo de uso del sistema de salud, ya sea por el tipo de acceso, si es de emergencia o no, y el tipo de diagnóstico, es el uso más afectado por el sistema de la dependencia. De esta manera podemos pensar que puede haber un cierto uso del sistema de salud que lo podemos pensar como deseable, ya sea aquel que son cuidados preventivos o aquel cuidado que aumenta la calidad de vida de los pacientes, y otro tipo de uso de salud que podemos calificar como evitable, y es aquel que se puede reducir sin deteriorar la calidad de vida de los pacientes. En este contexto, nuestro estudio pretende responder a dos preguntas. La primera es si las ayudas a la dependencia afectan a la demanda de los servicios de salud. Y la segunda es qué tipo de uso de estos servicios de salud, ya sea por diagnóstico o por tipo de acceso, es el más afectado. En este estudio usamos el caso de Cataluña, el sistema de dependencia, el caso español, y en particular el caso de Cataluña, y aquí os presentaré los resultados en el efecto del uso de atención primaria, porque ya hablé de estos resultados en hospitalizaciones el año pasado en la sesión ISEC, por lo tanto me centraré en los resultados de atención primaria. Bueno, un breve resumen de cómo funciona el sistema de la dependencia español, pero seguro que todos lo sabéis, por tanto no necesito mucho tiempo. Con la ley de dependencia a finales de 2006 y a principios de 2007 entró en funcionamiento el sistema de dependencia, donde se estableció un derecho universal a ayudas a dependencia a aquellas personas que tengan una dependencia mayor a ciertos niveles. Y estas ayudas a la dependencia pueden ser en especie, como por ejemplo teleayuda, residencias, centros de día o cuidados en casa, o puede ser también en forma de vouchers que están asociados a servicios profesionales, o pueden ser también
como transferencias de dinero para los cuidadores informales. Y sabemos que en nuestro sistema este tipo de transferencias a cuidados informales es la transferencia que más se usa. Luego, estas transferencias varían en intensidad, es decir, el valor monetario de estas transferencias varía dependiendo del grado de dependencia de los aplicantes. Por tanto, en grado 1 nosotros valoramos que las ayudas que reciben los de grado 1 están valoradas en alrededor de 160 euros, en grado 2 alrededor de 400 euros y en grado 3 en alrededor de 700 euros. La manera que funciona para acceder a estas ayudas es los solicitantes son examinados por un equipo de trabajadores sociales y de salud, y estos son los que en base a un baremo establecen el grado de dependencia y en base a ese grado de dependencia así será el nivel de ayuda que reciben. Y esta manera de ser examinados la usaremos para estimar, como ya explicaré, el efecto causal de recibir estas ayudas en el uso de servicios sanitarios. Los datos que usamos vienen de los servicios sociales de Cataluña, en particular para el caso de la atención primaria, que es donde me centraré hoy. Tenemos datos de 30.000 solicitantes de ayuda a la dependencia en Cataluña entre 2013 y 2014. Me centraré además en comparar aquellos que reciben un grado 2 con aquellos que reciben un grado 1. Por lo tanto, en total estamos hablando de una muestra de 18.000 receptores de ayudas a la dependencia. La edad media de nuestra muestra es de 79 años y el 66% de ellos son mujeres. Después, estos datos de servicios sociales los ligamos al uso que hacen de atención primaria. Tenemos todas las visitas de atención primaria por persona desde el año 2013 a 2017 con detalles sobre el diagnóstico y sobre el tipo de visita, si era programada o no programada. Aquí vemos en nuestros datos, esto corresponde a nuestros datos, el número de personas, de solicitantes de ayuda a la dependencia que fueron clasificados en cada grado por el año en el que fueron clasificados. Perdón. En particular, como nos traemos en los años 2013 y 2014, bueno, cada color, el color rojo son aquellos que recibieron grado 1, color verde aquellos que recibieron grado 2 y color azul aquellos que recibieron grado 3. Entonces, si os fijáis, el color lo distingo también entre un color verde más oscuro, en el caso del grado 2, y un color verde más clarito. El color verde oscuro quiere decir que tuvieron el derecho a recibir grado 2 y que finalmente recibieron alguna ayuda. Mientras que estas personas en color verde más claro son los que fueron clasificados en grado 2 y tenían derecho a recibir grado 2, pero no recibieron ninguna ayuda durante nuestro periodo de estudio. Y si nos fijamos en grado 1, vemos que todos los de grado 1 tienen un rojo clarito, lo que quiere decir que a pesar de tener el derecho a recibir ayudas de grado 1, en el año 2015 aún no habían recibido ninguna ayuda de grado 1. Por lo tanto, cuando comparamos aquellos que fueron clasificados en grado 2 con aquellos que fueron en grado 1, en realidad lo que estamos comparando son personas que recibieron mayormente ayuda de grado 2 con personas que no recibieron ningún tipo de ayuda a la dependencia a pesar de tener derecho a ella. Y esta es la estimación que explotaremos para estimar el efecto causal de recibir ayudas a la dependencia en el uso de los servicios de salud. El modelo que estimamos es un modelo con two stages. En el second stage tenemos la variable dependiente, que es el número de visitas a atención primaria de meses después de tener el derecho a recibir una ayuda a la dependencia, y esto dependerá de las siguientes variables. Nuestra variable de interés es grado 2, que es igual a 1 si recibe la ayuda de grado 2, igual a 0 si tiene derecho a la ayuda de grado 1. Y luego incluimos una serie de controles a nivel individual, como es el sexo, la edad, el estado, si estado o no, disability y el número de
de condiciones de salud que son anteriores a haber aplicado al sistema de dependencia. También incluimos fixed effects a nivel de región y año. Sospechamos que la variable, nuestra variable de interés, recibir una ayuda de grado 2 es endógena a la demanda de servicios de salud, porque aquellos que tienen un grado 2, un mayor grado de dependencia, esperablemente van a tener una peor salud y por lo tanto mayor uso de la atención primaria. Entonces, con esta endogeneidad usamos una variable instrumental que está basada en la leniency de los examinadores, que básicamente es la propensión de los examinadores a ser más benévolos y garantizar un grado mayor de dependencia a los solicitantes de las ayudas. Ahora explicaré un poco la lógica de este instrumento. Y bueno, el método de estimación final es un two-stage residual inclusion, donde el primer stage sería un modelo PROBIT. La probabilidad de estar en grado 2, dependiendo de las variables de control y de la leniency, que es la variable instrumental, y después usamos estos errores y los ponemos en la second stage para estimar cuál es el número de visitas a atención primaria. La lógica detrás del instrumento es que los solicitantes, después de solicitar la ayuda a la dependencia, son asignados a un equipo de examinadores a nivel local, y dentro de ese equipo de examinadores se les asigna un examinador conforme llega su aplicación. Por lo tanto, es de una manera cuasi aleatoria. A los examinadores, a pesar de usar una escala oficial para valorar el nivel de dependencia, tienen cierto espacio para ajustar unos puntos más arriba, unos puntos más abajo, el nivel de dependencia que tiene la persona y, por tanto, el grado al que tiene derecho. Entonces, usamos esta propensión a garantizar más o menos grado de la dependencia de los examinadores como fuente exógena de variación en la probabilidad de recibir una ayuda a la dependencia. Es el gráfico que resume nuestros principales resultados para atención primaria. Y aquí lo que tenemos en la línea negra es el efecto de recibir la ayuda a la dependencia de grado 2 a lo largo de los meses, hasta 36 meses después de recibir la ayuda, en las visitas a atención primaria no programadas. Y en la línea gris sería el mismo efecto en las visitas a atención primaria programadas. Lo que vemos es que las visitas no programadas disminuyen significativamente a lo largo del tiempo después de recibir la ayuda de dependencia, y disminuyen alrededor de 9 visitas 24 meses después de tener derecho a la ayuda de dependencia. Esto supone una reducción del 50% en el total de visitas no programadas en atención primaria. Por otra parte, vemos que no tiene ningún efecto significativo en las visitas programadas a atención primaria. Pero si queremos ver realmente qué tipo de visitas por diagnóstico son las que están, las que explican esta reducción en visitas no programadas, aquí lo que hacemos es estimar este mismo modelo. Este es el efecto 24 meses después de recibir la ayuda a la dependencia por grupos por el principal diagnóstico, usando la International Classification of Diseases. Lo que vemos aquí es que el diagnóstico que es responsable por esta reducción en las visitas no programadas es aquel el grupo de diagnóstico que se clasifica dentro del grupo de factores influyendo al estado de salud. Estos son principalmente factores sociales que tienen que ver con las condiciones de vida, las condiciones familiares y las condiciones de la vivienda que les lleva a estas personas a ir a atención primaria. Por lo tanto, lo que vemos es una reducción, las ayudas de la dependencia quedan una reducción principalmente en aquellas visitas no programadas que no se pueden explicar directamente por factores de salud, sino más bien por factores sociales. Además, dentro de esta categoría también se encuentra el management periódico de anticoagulantes. Por lo tanto, también hay una reducción en la presión en la gestión semanal de anticoagulantes. Por otro lado, existe también un pequeño aumento
en las visitas programadas relacionadas con cáncer. Pero cuando pensamos en este aumento se debe no a consecuencia de un empeoramiento de la salud debido a recibir ayuda a la dependencia, porque podemos pensar que el proceso de cáncer de desarrollo es totalmente exógeno a esta ayuda, pero si no, lo pensamos más como una mejora en el acceso y por lo tanto una mayor búsqueda de cuidados debido a esta recepción de ayudas a la dependencia. En conclusión, lo que vemos es que las ayudas a la dependencia afectan significativamente al uso de servicios de salud, pero la dirección y el tamaño de este efecto depende del tipo de cuidados y del diagnóstico principal al que se debe la visita. Para atención primaria, que son los resultados que os he mostrado hoy, vemos reducción en visitas no programadas de alrededor del 50%. Y esta reducción está explicada fundamentalmente por factores de exclusión social en lugar de por factores únicamente sanitarios y también por la gerencia crónica de anticoagulantes. Por lo tanto, vemos que las ayudas a la dependencia pueden aliviar cierta demanda y cierta presión en atención primaria. En particular, hacemos una estimación de la reducción en costes de uso de servicios de salud que puede ser evitable por las ayudas a la dependencia y estimamos que después de 24 meses de recibir la ayuda puede haber una reducción en los costes totales de alrededor de 860 euros. Esto implica una reducción de alrededor de 9 euros por cada 100 euros gastados en ayudas a la dependencia. Finalmente, concluimos que nuestro resultado tiene por tanto implicaciones para la organización de los servicios de dependencia y los servicios de salud y que vemos que aún hay espacio para aumentar la eficiencia en la gerencia de los recursos entre el sistema de salud y el sistema de la dependencia. Vemos que, por ejemplo, un aumento de los recursos en el sistema de la dependencia no solo mejorará la calidad de vida de las personas que reciben esta ayuda y de sus familiares, sino que también puede aliviar cierta presión en atención primaria. Gracias por vuestra atención y estaré atento a vuestras preguntas. Gracias, Manuel. Muchas gracias por tu presentación. Pues abrimos el turno de intervenciones por si alguien quiere preguntarle algo a alguno de los ponentes, Manuel, Ángel, Araceli o Celia. En el chat creo que había una pregunta. Si alguien quiere intervenir ahora. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no, leo la pregunta que había en el chat. Gracias, Javier. Esta es de Belén Corbacho. Gracias, Javier. Sin duda una gran contribución. Creo que te refería a Ángel. Sin duda una gran contribución para entender mejor el impacto de la COVID en la salud mental de los individuos. En UK, este tipo de trabajos han motivado la financiación de ensayos clínicos para valorar la efectividad y coste-efectividad de intervenciones concretas dirigida a mitigar el impacto de la pandemia. Me preguntaba si en España se está también investigando en esta línea. Bueno, muchas gracias por la pregunta, Belén. No hemos hecho una revisión sistemática de la literatura, entonces tampoco podemos concluir o decir con seguridad que no hay ningún estudio sobre el tema en España de efectividad. Sí que es cierto que los artículos que hemos revisado, hemos visto artículos en la revista de mayor impacto, hemos ido sacando y no hemos visto ningún estudio que analice el caso de la COVID y en el impacto de la COVID en España y de coste-efectividad tampoco. Sí, hay un estudio en España hecho por Judith Ball, que sí que es cierto que analiza el impacto de la COVID también en la salud mental. Creo que lo divide por nivel de recursos también, pero tema de coste-efectividad y tal, en España de intervenciones concretas yo tampoco he visto nada al respecto, pero es interesante la pregunta. Es interesante, sí, porque aquí también, yo creo que en UK también ha pasado eso y ha sido un poco
¿no? Se ha criticado que quizás sea la comunidad de salud mental ha hecho un gran esfuerzo por estudiar un poco los efectos de la COVID en la salud mental, pero ha invertido quizás poco en intervenciones concretas para mitigar esos impactos. Y yo creo que ahora el NIHR está como invirtiendo más en intervenciones. En York hay dos ensayos clínicos, por lo menos uno de mi departamento, que también es para mitigar la depresión y la soledad en gente con COVID. Y curiosamente son intervenciones muy simples, que muchas veces pensamos que, no sé, que no, que las intervenciones tienen que ser así como muy estrambóticas para que tengan efecto, pero en este caso simplemente son formar a trabajadores sociales para que hablen por teléfono. Me parece que son hasta 4 veces en semana con gente que o ha estado aislada por el COVID o que tiene que estar por su edad y ver el impacto que tiene la salud mental. O sea que si realmente se demuestra que es efectiva la intervención, pues tiene probabilidades de ser coste efectiva, porque no creo que sea muy cara. Seguro que es más económica que financiar medicación o otro tipo de... Ah, pues Ángel, perdona que te he dicho Javier, pero... Sí, bueno, no pasa nada, no pasa nada. Pero sabes que si me pones en el chat el estudio este que me has comentado, me interesaría mirarlo. ¿El me de parece Judith? Interesante. Sí, el que has comentado, el estudio de esta chica. Ah, vale, sí, vale, perfecto, sí, claro. Bueno, no sé si Belén ya... No te preocupes, no es lo más raro que nos ha pasado hoy en la sesión, ¿eh? No sé, bueno, ya se ha ido esta persona, no, mal. Le he dicho que se salió. Bien, la lleva muy bien. Y vosotros también, chicos. Qué agobio. Gracias. La presentación. Qué agobio, de verdad. Pues gracias, Belén. ¿Queréis comentar algo más? ¿Alguien quiere preguntar algo concretamente a los ponentes? ¿Está Araceli, Celia? No sé, yo puedo seguir. Es que me ha parecido también muy interesante la intervención de Manuel. Sí, Belén, no sé, claro, también, pregunta. Y perdonadme porque me incorporo tarde, entonces no he podido escuchar nada más que las de Ángel y Manuel. Pero sí, ¿tú crees, Manuel, que a lo mejor tu estudio de alguna forma, ¿no? No sé, da a entender que la unión de health, me sale, pensando en inglés no me sale, de health y social care, la integración de estas dos, ¿no? Es como un poco el futuro. ¿Qué se está viendo ahora? Bueno, se lleva años intentando hacer, ahora con el tema de la pandemia, están con el white paper que quieren proponer nuevas soluciones, no sé qué quieren inventar, pero otra vez es un poco eso, ¿no? La integración de salud con social care, que según tu estudio parece que, ¿no?, tiene sentido. Sí, gracias Belén por la pregunta. Esto en el paper también lo discutimos un poco, esta perspectiva, porque sí que hay una discusión hacia ahí, y realmente también se ha visto, por ejemplo, en la pandemia, simplemente la falta de comunicación que había entre un sector y otro cuando no se podían hacer derivaciones, y se ha visto ahí también. Y luego estas sinergias que se pueden crear, como se ve, por ejemplo, que cierto uso de atención primaria realmente no tiene ninguna explicación médica detrás, ¿no? Fíjate que está, cuando clasificas por diagnóstico todas las visitas de atención primaria, en nuestra muestra, equivalente, más del 20% de visitas está en esta categoría que no se explica por ningún diagnóstico de circulatory diseases, etcétera. Y muchas de ellas son por lo que se llaman, bueno, se pueden llamar como casas sociales, ¿no? De personas que realmente la causa primera es que no tienen a nadie en casa con ellos, que viven solos, que no tienen las condiciones sociales. Entonces ahí sí que se ven las sinergias de que quizás estos casos, solo con el hecho de tener un cuidador, sería también, aparte de que obviamente per se ya es bueno, ¿no?, sería más eficiente en términos de recursos. Y de hecho, cuando presentamos estos resultados preliminares también a la gente de AQUAS, que es la agencia que lleva los datos de salud en Cataluña, y a la gente de servicios sociales, que son los que llevan dependencia, estaban muy interesados en ver esto, porque es como algo que ellos ven día a día, pero no se habían puesto con los datos a verlo. Es interesante porque realmente las dos últimas presentaciones están muy relacionadas. El tema de la soledad y cómo afecta eso también al sistema sanitario.
Me ha parecido también muy interesante, Manuel, aunque no quiero abarcar, porque también tenemos que preguntarle a las otras ponentes el tema de que tenéis datos sobre cómo es cada evaluador, ¿no? Eso es que son datos súper buenos los que tenéis. ¿Cómo evalúa cada evaluador? ¿No has visto, has comentado algo en ese sentido? Tenemos datos de quién es el evaluador anónimamente, obviamente. Entonces usamos que y del total de evaluaciones que hace cada persona, cuáles son positivas, en qué grado coloca. Entonces, con eso podemos saber que hay evaluadores que sistemáticamente son más benévolos y cuando, digamos, para el caso de grado 2, cuando una persona a lo mejor objetivamente estaría con una puntuación de 49 y se quedaría en grado 1, lo que se ve en los datos es que aumenta muchísimo más la probabilidad de estar con 51. Entonces, en grado, cuando tienen 49 en la función de densidad hay muy pocos y cuando llegamos a 51, que es grado 2 y por lo tanto recibe más ayuda, hay muchos más. Y luego se ve que hay examinadores que colocan sistemáticamente a muchos más en 51. Entonces, esto sí que se puede usar como de manera exógena, porque tú como persona no puedes elegir quién te examina, pero si tienes la suerte de que sea un examinador muy benévolo, pues vas a tener una mayor probabilidad de tener una ayuda mayor. Una ayuda mayor. Vale, ¿y alguien quiere preguntarle a las primeras ponentes, a Celia, a Araceli? ¿Tenemos un poco de margen, unos minutillos antes de que empiece la siguiente sesión? Vale, han pirateado el enlace. No debíamos de haberlo puesto en redes sociales. Pero claro, qué complicado. La idea es que entre más gente, ¿no? Yo tenía una pregunta para Ángel, pero no sé si puedo. Si hay para Araceli y Celia, me la guardo y luego le envío un email. Vale, yo le voy a preguntar a Celia, le quería preguntar a ver si me acuerdo. Sí, ha dicho antes que el cero había una diferencia, ¿no?, de valoración en la diálisis de los pacientes. Creo que en la pública, en los centros públicos, era ligeramente superior, ¿no? Que en los centros. No sé, es que estaba interesada esa diferencia tan pequeña que se ha encontrado. ¿Cómo se interpreta? ¿Por qué están más. Debe ser que están más satisfechos los pacientes con la atención recibida. ¿Es significativo? O sea, ¿en qué escala? ¿Es 0,1 me parece que era? Sí, Loli, pues el valor final o que se asigna a una opción o a otra, que en este caso son dos formas distintas de proveer el servicio sanitario, según este modelo la escala va de 0 a 1, ¿no? Pero esa pregunta que tú haces es de interés, vamos, y tiene su intríngulis. Porque cuando uno tiene, por ejemplo, otras valoraciones realizadas en otros países, tendría ¿no? un comparador para ver si está por encima o por debajo del valor asignado en nuestro Sistema Nacional de Salud, en el Sistema Sanitario Público Andaluz. En este caso, lo único que te permite el análisis de decisión multicriterial es comparar el valor que se ha asignado a una opción frente a otra y ver en qué ítem o en qué criterio justamente se le ha dado mayor valor por este comité evaluador que es multidisciplinar y que lo conforman sanitarios, gestores, pacientes, etcétera, de manera que se convertiría como una herramienta más de ayuda para la toma de decisiones. Pero si tuviéramos publicado otro estudio en los que esta misma comparación se hubiera hecho, quizá tendría, ¿no?, sentido el saber si el 0,39 es mucho o es poco. El caso es que las experiencias previas en las que se ha utilizado el análisis de decisión multicriteria para evaluar fármacos o alternativas diagnósticas o terapéuticas distintas, simplemente sitúa el comparador de una opción frente a otra, pero no se establece un valor a partir del cual sea significativo o no lo sea, sí. Vale. ¿Y alguien quiere preguntarle a Celia? Y ya no sé si Oriol nos deja la última pregunta. Yo sí tenía alguna preguntilla, porque me ha parecido interesante el estudio al incorporar los costes sociales. Quería preguntarte si hay algún otro estudio que valide un poco los resultados que os salen de una técnica frente a la otra, porque imagino que los pacientes que usáis. O la muestra son pacientes de Aragón, de la comunidad de Aragón, son de a nivel
No sé si hay algún otro estudio que avale los resultados. Pues sí, bueno, realmente lo que precisamente una de las cuestiones que nos empujaron a hacer la perspectiva social es porque ni de la revisión sistemática de la que obtuvimos información sobre efectividad y seguridad no encontramos diferencias. Sin embargo, sí que el grupo de clínicos que nos estaba asesorando tenía ciertas dudas sobre el tema de que había algunos pacientes que quedaban con un pequeño defecto interventricular. Entonces decidimos ir hacia decir, vale, hacemos en lugar de minimización de costes, coste-utilidad, y además incorporamos perspectiva social porque estábamos viendo de otros estudios internacionales que tampoco había diferencia. Sí que había diferencia en los costes, pero no estaban, o sea, no eran evaluaciones bien hechas, incluso eran, de hecho, no eran evaluaciones económicas, lo que había era información, algún estudio de costes, así. Entonces, sí que es cierto que esta muestra de pacientes es baja, porque, bueno, la Fundación Menino Dos Corazones sí que tiene, o sea, es, digamos, una fundación a nivel nacional, pero, y obtuvimos pacientes de, en principio, de toda España, sí que es cierto que pocos, o sea, no sabemos exactamente por qué. Y bueno, validado no está en cuanto a que haya un estudio similar que estudie las, pues digamos, el coste social o incluso la dedicación de los padres y madres a niños con cardiopatías de este tipo o pérdidas laborales. Entonces, es la primera approach que se hace para esto de momento. Vale. Chicos, lo siento, pero me comunica Pilar que tenemos que irnos porque nos están esperando para la próxima sesión, que si alguien está interesado, lo leo, son herramientas para el manejo de incertidumbre que organiza Jorge Mestre. Si os queréis quedar, os tenéis que ir a la sala, localizar el link y nos están esperando. Pero entre que hemos empezado un poco tarde, que haya poca gente y que luego nos han boicoteado, lo diréis. Bueno, pues muchas gracias a todos los que habéis venido, a todos los que habéis presentado. Y nada, que os espero más adelante en las presenciales. Esperamos. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós.